Blanco. Es una tienda de antigüedades. Se encuentra en la calle Nicolás Bravo número 6, para cuando gusten venir. Aquí tenemos muchas cosas antiguas y el encargado de aquí es mi papá, nada más que ahorita no se encuentra. Mi papá se llama José Guadalupe González Becerra. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el objeto que tengas aquí más caro, ya sea por valor económico o por lo antiguo del artefacto? Ajá. Mire, tenemos cosas más caras, pero tenemos esto, que consiste, es una pata de vaca, el cuero, y aquí sembraban maíz, una lo usaban para sembrar maíz y otra para sembrar frijol. Mire, esas tienen un costo de 1,000 pesos cada una. ¿Algo otra cosa más? Tenemos una silla de montar para caballo, también ahí está, con el costo de 5,000 pesos. Es americana, la que está acá en la esquina. Es ahí. ¿Qué precio tiene este? 5,000 pesos. Es de los artículos más caros, ¿no? Sí, también tenemos una pequeña pistolita. También con el precio de 5,000 pesos. Y hasta acá tenemos otra, nada más que no está completa. ¿Sabes de la época que fue construida alguna de las dos? No. Ay, la verdad, no. No, ¿verdad? No. Te agarramos desprevenida, vaya. Sí. Sí, vaya que sí. Uh-huh. Pues tenemos muchas cositas también. Es una, ¿cómo se llama? Kawaiana. Ah, es un sable. Es un sable, ¿no? Sí. No, es kawaiana es otra cosa y sable es otro. También tenemos un librito chiquito, pero... Monedas, veo monedas ahí. ¿Monedas también? Mamá, vaya, yo al rato me voy. Es una mancuerna. Es muy antigua. Es cristal cortado. Y su precio es de 2,500. ¿Cómo lo consigue eso ustedes? ¿Tienen algún surtidor o compran todas las partes? Pues mi papá sale a los ranchos a comprar todo esto, y algunas personas que lo conocen vienen a venderle cosas aquí. Y pues sale a Mexicacán, al Durazno, a Kio, pues a muchos ranchos. Y pues vienen personas a comprarle cosas aquí, vienen de Guadalajara, de Nochitlán, viene mucha gente de Estados Unidos también. Las balanzas, aquí también tenemos. La más antigua es esta, nada más que pues, como podemos ver, las hilazas no están antiguas, son nuevas. Sí, perdió la otra parte. Perdió lo antiguo. Y acá tenemos la otra. Ahí eso tiene los cables, ¿verdad? Sí, esa sí está. ¿Tienes idea del precio? Esta cuesta 2,000 pesos y esta 400. Son unas escrituras de una hacienda que se llamaba Cuisillos. Pero podemos ver aquí no está completa, la tengo por partes porque mi papá la ha estado leyendo. Ajá. Y todavía no termina. ¿De qué años data eso? Es una hacienda, es donde contaban los animales que tenían, con cuántos caballos, cuántos caballos contaban. Era un inventario de todo lo que tenía en la hacienda. 1766. Es de 1766. Uh-huh. ¿Y tiene precio esa? Sí, pero... ¿Está de venta? Está de venta, sí. La está vendiendo por partes, pero completa no sabría decir el precio. Sí. Ahora, última pregunta. ¿Qué días abren ustedes aquí? ¿Todo el tiempo están abiertos? Sí, nada más. Abrimos todos los días, pero en ocasiones nada más de 11 a 2 de la tarde. A 2, 3 de la tarde. Nada más un rito por la mañana. Ahora, ¿me dijiste desde cuándo tiempo se estableció esta tienda museo aquí? ¿Cuánto tiempo tiene tu papá? Tenemos alrededor de 2 años. A través de videos de México, estamos aquí en Yahualica, Jalisco. Y les mandamos un saludo a todos los de Los Ángeles, California y Estados Unidos. Y esperamos verlos pronto por aquí. Chao, mi nombre es Alma Esmeralda González Mercado y me gusta mucho.